tal. Hace 10 años cuando hicimos Extrañando Casa, jamás en nuestra vida hubiéramos pensado que este disco iba a tener este recibimiento. Uno de los toquines más chidos que recuerdo con ellos, bueno, siempre, pero un toquín increíble fue con que organizó Rafa Punk Trucker de Spouting Grain. Fue allá por Atizapán, Nuevo México, vino División Minúscula, nos topamos bien chingón, el toquín estuvo increíble. Y yo creo que de ahí, pues, el que uno toque en un grupo o haga ciertas cosas, pues de pronto no nos importó, porque más bien era la vibra que teníamos como amigos, y de pronto encuentras a alguien que te da una vibra bien chida, y sea pasen 10 años, felicidades por el disco. Tú ves a estos cabrones y sonríes y sientes, ay, los quieres abrazar, y cómo has estado, chido. Y a veces ni platicamos de cómo va el grupo ni nada, simplemente hablamos de cosas de la vida como si fuéramos hermanos o primos, como decías. Y Betty es una canción que me gusta mucho. Una banda muy interesante, una banda underground, una banda que estaba buscando su lugar, estaba buscando su sitio en la escena. Me acuerdo que la primera vez que nos vimos, División Minúscula, nos vimos en El Chopo. Ellos habían oído en alguna vez un material que yo había grabado de otro grupo también de punk. Nos quedamos de ver ahí, platicamos, nos identificamos inmediatamente. Y muy padre esa conexión, fue en El Chopo. De ahí pues ya empezaron las pláticas, empezaron la organización y nos fuimos a Monterrey a grabar el primer disco de División. Conocimos a División Minúscula hace, no sé, como más de 10 años, como 12, 13 años, y estábamos en Monterrey, llegamos a las jornadas de colectividad, los conocimos y pues, poca madre, los vimos tocar y dijimos, wow, qué banda. Sí, fue todo un autobús que fuimos del DF a tocar a Monterrey, y creo que éramos de las pocas bandas que coincidíamos con el género de División. Pues nos sorprendió mucho pues ver que esa División Minúscula también existía en Monterrey. Para mí el Extrañando Casa fue un disco que marcó una generación, que a lo mejor algunos tenían 10 años, algunos tenían 15, algunos tenían 20, pero son banda que sigue aquí y pues que escuchaba un rock en México, a lo mejor en el año en el que salió, que no había tanta banda, y yo creo que abrió muchas puertas. Extrañando Casa fue, no sé, fue como la bandera de salida para todos, ¿no? Decir, ok, ya alguien está haciendo lo que todo el mundo tenía pensado hacer y que no hacíamos, ¿no? Un disco de una buena música en español de nuestro género, de rock. Soy Chris de Homersville. Yo conocí a División Minúscula hace más de 10 años. Fue en un lugar que se llamaba El Arte del Café, iba a tocar en Homersville. Y llegó un chavo flaquillo ahí con una playera, que no me acuerdo, más bien digo lo de la playera porque
yo, y me dijo, ah, qué chido que te guste Anniversary, era una playera roja que tenía yo de una víbora. Empecé a platicar con Javier, ahí lo conocí, y estaban ellos grabando Extrañando Casa. Y desde ahí me había contado ya mi primo Josué, que tocaba en Saturito hasta en ese momento, que era una banda bien chida del norte y demás. Entonces ahí como que hice clic con Javier y desde ahí somos muy amigos. Y obviamente me nació mucho la como quería escuchar ya ese disco, ¿no? Que en ese momento estaban haciendo con Garrón. Cuando salió ese disco, pues ya fue así como un boom para mí, porque nunca había escuchado una banda en México que de principio a fin te supieras todas las rolas y demás, ¿no? Conocí a División Minúscula en el 96-97. Los primeros recuerdos que tuve que tengo de ellos son cotorreármelos por internet, cuando apenas estaban poniendo internet en las casas, a través de un canal que se llamaba Mirk, un canal como de chat, cuando no existía ni ICQ, ni Messenger, ni nada de lo que hay ahorita. Y todos nos metíamos a un canal que se llamaba Cotorreo, que cubría mucha parte de la escena de Monterrey, pero ahí también se metía mucha gente de varias partes de la República. Y a partir de esa conexión, nos empezamos a juntar, nos empezamos a mandar cassettes de los demos que teníamos, de las cosas que estábamos haciendo, saber de fanzines, de cosas que estaban pasando en ese momento. Extrañando Casa para nosotros fue una manera de decir que éramos cuatro morrillos de Matamoros que teníamos una idea de hacer música y de decir las cosas. Siempre tuvo sentido para nosotros desde el principio. Pero hoy sobrepasa todos los niveles que puede imaginar. Yo su llamada nunca llegará. Yo la música no es, solo vivo como ayer. Cada canción le rompe el corazón. Ahora tiene que buscar, ahora tiene que encontrar, para seguir sonriendo una razón en su corazón. Tengo miles, así lo que más me acuerdo de cuando conocí a División, yo estaba un poco más chico, pero iban a Tijuana y era el cotorreo Tijuana contra Matamoros, de que la fiesta, a ver quién aguantaba más, y básicamente era un concurso de que el último en dormirse, de donde es él, o sea, si fuera de Tijuana o de Matamoros, esa ciudad es la más chida y ganaba el concurso del día, y creo que nos ganaron todos. Es una banda que desde el principio han hecho las cosas como ellos quieren, lo que les gusta, y han sido mis amigos desde entonces, ¿no? Y a la fecha seguimos siendo bien amigos, ¿no? Entonces me da un chingo de gusto estar aquí hoy y pues bueno. Felicidades. Conocí a División Minúscula la primera vez que fueron a tocar a Guadalajara. Ellos se quedaron en mi casa justamente. Era pues la primera vez que se veía una banda de este estilo que venía de otro lado. Entonces pues es cuando todo este movimiento empezaba a salir y empezaba a hacer algo diferente. Y en Guadalajara que haya ido División Minúscula, quizá en ese momento no fue algo muy trascendente, si tú quieres, pero en realidad marcó muchas cosas, porque a partir de ahí surgieron varios proyectos como Conspiración Alfa 5, como el movimiento del punk rock saliendo de Guadalajara o a Guadalajara para otros lados. Entonces en realidad marcó algo fuerte que estuvieran ahí.